capítulo 3. Vamos a dar un poquito para atrás, vamos a llegar al versículo 4. Y le voy a pedir a mi amada que lea ese extenso versículo número 4. Capítulo 3, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 4, nada más. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y tal confianza. La semana pasada dijimos que Pablo estaba confiado en su ministerio. Ya hablamos de las cartas de referencia, que tú pides una cartita para que te den el trabajo. Ya hablamos de todo eso. Él no le hacía falta nada de eso. Él tenía la confianza de quien lo había enviado a hacer lo que él estaba haciendo, que era Dios. Y esa confianza que él tenía lo capacitó para mantenerse firme en la dirección de su meta. Y la meta era la vida eterna en Cristo Jesús. Recordamos que Dios es el que capacita y te da poder para realizar el trabajo que Él quiere que tú realices. Hasta ahí, eso fue recapitulando de la semana pasada. Pero fíjate que Pablo afirma que lo que él ha logrado hacer en realidad no ha sido obra de él, sino ¿de quién? De Dios. Es obra de Dios, porque fue Dios quien lo capacitó para la tarea que estaba él ejerciendo. Pablo era consecuente y consciente de su incapacidad. Escuchen bien. Pablo era consciente de su incapacidad para hacer lo que estaba haciendo, pero no le daba miedo hacer lo que Dios le enviaba a hacer. No le daba miedo. ¿Y cuántos aquí en la iglesia dicen que no hacen esto, no hacen lo otro por tener miedo? Pablo decía que él nunca tenía que hacer nada solo, pues Dios siempre estaba con él. Dios te va a usar, Dios te capacita, Dios te pone la palabra. Dios te da la inteligencia para que tú desarrolles el trabajo que Él quiere que tú hagas. Si no creen que eso es así, observen a los diferentes talentos que tenemos en esta iglesia, que se están yendo puliendo poquito a poco. Otros que todavía no los han puesto, pero que pronto van a estar listos para entrar en batalla. Deja que el pastor se afinque otra vez y comience a que hagan esto y hagan lo otro. Pero no es por obligación, ni por hacerle mal. Eso es para hacerle un bien. Es despertar en usted esa ansia de trabajar, de servir a Dios. Ahora, léete el versículo 5 más. No que seamos competentes con nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Estás repitiendo que la competencia te la da Dios. Pensar en griego también puede significar considerar o razonar. Fíjate que ahorita estaba diciendo que a Pablo no le importaba su propia capacidad para razonar, juzgar o evaluar. A Pablo no le importaba tener capacidad para razonar, juzgar o evaluar la verdad. Pero ¿tú crees que eso es cierto? ¿Tú crees que Pablo no podía razonar la verdad, no podía juzgar la verdad, no podía evaluar la verdad?
Pablo podía. ¿Por qué? ¿Por qué podía hacer eso? Era un hombre preparado, era docto en la ley. Pero él prefería dar un pasito atrás. Yo no sé nada y que el Señor sea el que capacite. Nuestra competencia viene de Dios. Ya eso. ¿Alguien tiene por ahí de la semana pasada 1 Corintios 15:10? No sé si alguien lo tenía, si lo guardó o se le perdió. 1 Corintios, estamos bien cerquitita. 15:10. Ajá. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vuelve y reafirma que es la gracia de Dios la que es, la que predomina. Y Filipenses 2:13. ¿Alguien lo tiene? Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. No, sigue. Vale, me voy a parar de aquí. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es el que hace que nosotros hagamos las cosas. Bendecido, bendecido. Ok. Tenemos entonces que Dios es el que nos capacita para hacer todo. Léete el versículo número 6 de 2 de Corintios, capítulo 3, el versículo 6. ¿Dónde estamos? Capítulo 3, versículo número 6, léetelo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Ok, ahora es que las cosas se van poniendo interesantes en este capítulo. Dice que somos ministros competentes. ¿Nos queda bien ese título, José? Ministros competentes. ¿Por qué tú crees que no? Competentes. Bueno, sí, tenemos a Dios, pues sí. Dios nos da. Y Él es el que no. Nos capacita. Dios nos da que lo recibamos, pues. Y es de este nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? El de la gracia ahora. El de la gracia, correcto, ahora. Ahora, ¿y qué es lo importante en este nuevo pacto? ¿Cuál es la cosa sobresaliente en este nuevo pacto? Pues la muerte de Jesús, cuando vino Jesús a morir por nosotros. La muerte de Jesús, que entonces a través de la muerte ahí de Jesús... Ahí se rasgó el velo. ¡Ay! Se me fue bien adelante. Tenemos que al Padre. Ajá, se me fueron, pero ya acabaron mi capítulo. Bueno, vamos un poquito. Ok, vamos. Porque este pacto suministra perdón de pecados por la muerte de Cristo. ¿Y esto lo sabían los judíos? No, lo querían interpretar. ¿No lo querían? Interpretar. Ok, ¿quién tiene, si todavía lo tiene, Jeremías 31? Jeremías 31. ¿Quién tiene Jeremías 31? ¿31 qué? Lo tiene, 31 al 34. ¿31 al 34? Espérate, ¿31 al 34? Y no enseñará. No. Ese, ¿no? El versículo 31 al 34. Es mucho. 31 al 34. ¿Qué capítulo?
Capítulo 31, versículo 31 al 34. Cuatro versículos. Son cuatro versículos. Versículo 31 al 34. Oh, ahora sí, ahora ok, me... despacio. He aquí que vienen días. Escuchen bien. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Momento. Estamos hablando en el Antiguo Testamento y ya están profetizando esto. Continúe. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esa es la profecía dada en Jeremías. Y aquí te está repitiendo lo que es esa profecía. Dios prometió ese nuevo pacto con una dinámica espiritual divina por medio de la cual todos podíamos conocer al Señor y participar de la bendición de la salvación. ¿Y a Israel? Y Israel como nación. Ajá. El cumplimiento de este pacto se dará tanto en escala individual como en escala de la nación de Israel. Esto que dice Jeremías se ve explicado en el libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos. Hay personas, yo creo que todavía tienen eso asignado, pero si no, libro de Hebreos es más para acá. Mírame, más para acá. Sigue pasando para acá. ¿Hebreos qué? Vamos a Hebreos 9:15. Dime el título arriba. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Se me pega la. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ok, ahora tenemos un mediador, tenemos a Jesucristo. Y la otra parte es que reciben el perdón y la herencia eterna a través de esas promesas que dan. Hebreos 10, están en Hebreos, capítulo 10, versículos 14 al 17. Dilo, léelo. Ajá. Que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los que está santificado. ¿Oyeron? Con una sola ofrenda. Antes en el Antiguo Testamento, había cada año había que llevar ofrenda y tanta cosa. Ahora es una sola ofrenda. Por desorden en el templo. Y aún así no pasaba nada. Exacto. Continúa. También el Espíritu Santo lo confirma cuando dice. Sí. Es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y los escribiré en su mente. Hasta el 17. Luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. O sea, te perdona tus pecados y los tira al mar, se olvidó de ellos, ya eso no pasó, ya eso no existe más nada. Eso no ocurría
así tan vehementemente como en el Antiguo Testamento. Y otra vez Hebreos 8. Hebreos 8, capítulo 8. Versículo 13. Yo lo tengo. Ajá. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, lo que estábamos diciendo. Uh-huh. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Así que ya no. Fíjense. Fíjense. Está pronto a desaparecer. Ay, pero este nuevo pacto hace inválido al pacto anterior. Va a ir desapareciendo. Y si vemos la historia, al poco tiempo de ser escrito este libro de Hebreo, el templo de Jerusalén fue destruido y todo el culto levítico quedó abolido. Todo eso desapareció. Ahora estamos en el nuevo pacto. Con Cristo Jesús. Léete el versículo 7 de 2 Corintios, capítulo 3, donde está eso lo digo. Capítulo 3, el versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ok. Ministerio de muerte, ¿por qué? ¿Qué significa eso de ministerio de muerte? ¿Qué pasaba con la ley? Iba a morir. ¿A desaparecer? La ley es muerte. Pablo dice, yo no conocía el pecado hasta que conocí la ley. ¿Y cuál era la paga del pecado? Muerte. Exactamente. Pero con todo y eso, la ley fue presentada con gloria. Éxodo 19. ¿Alguien tiene? Éxodo 19. Estamos en el segundo libro de la Biblia. Primer libro de Génesis. 19. Génesis y Éxodo. 16. Aconteció. Espérate, deja que las muchachas lo encuentren. El segundo libro. Primero es Génesis y después Éxodo. 19:16. ¿Ah? 19:16. Exacto. Es el segundo libro. Después de Génesis viene Éxodo. Va a leer del 16 al 20. Ok, dale. ¿Del 16 a qué? Al 20. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana... Te fuiste. Espérate, brinque. Estás en Levítico. Dale otra página más para atrás. Mira, tienes que llegar al capítulo 19. Cuando ve las letrecitas esas grandes, el 19. Del 16 al 20. Al 19. Sigue. 12. Sí. 16. 19. Te lo pasaste. 19, 17. Versículo 16. Dale un lenguazo al dedo porque lo preparo. 19. Del 16 al 20. Dale, José, ahora. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos.
y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego. Sobre él, y sobre él en el fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahí me encanta esa descripción de cuando la gloria de Dios, si todo Dios llega a ese monte allá arriba. Y Moisés subía a hablar con Dios ahí. Pero ahora vamos ahí mismo en Éxodo, en el capítulo 20, en el siguiente capítulo, el versículo 18 al 20. En Éxodo 20, del 18 al 20. Dale, Carlos. ¿Sí? Todos los israelitas vieron los relámpagos y el humo que salía del monte, y oyeron los truenos y el toque de la trompeta, y se quedaron lejos, temblando de miedo, y le dijeron a Moisés: dinos lo que Dios diga, y nosotros obedeceremos. Pero que no nos hable Dios en forma directa, pues moriremos. ¡Qué miedo! Hasta el 20, ¿sí? Uno más. No teman, dijo Moisés, porque Dios se ha presentado de esta manera para probarlos, de modo que de aquí en adelante tengan temor de pecar en su contra. Amén. Amén. ¿Por qué el pueblo temía a esa gloria de Dios? Lleno de pecado y de ira. No estaban limpios, la conciencia de pecado. Este hablando va y se les hace un trueno y nos coge y nos atraviesa para cada uno. Sí, pero yo pienso que eso sería algo nuevo para ellos también. ¿Verdad? También, eso porque es así. Eso, así. Eso es correcto, una experiencia, eso fue eso es nuevo. Acepto. Ellos tenían que empezar a pero hablar. No eran tan nuevos. Porque ellos vieron todos los eventos que hizo Dios para sacarlos de Egipto. Ellos vieron cuando abrió el mar para que ellos cruzaran en seco. Sí, sí, pero con todo eso, usted sabe que el hombre es así, pasa el tiempo y sigue. A veces lo bueno uno dice que es malo y así. Ellos estaban en esa condición. O sea, que todavía no estaban confiando en el Señor. Ajá. Sí, porque si hubieran creído había cuando mucho cruzaron, que estaba, pues llevan 40 años ahí. No, pero usted sabe que cuando cruzaron el río, ellos entonces empezaron a maldecir y a hacer un montón de cosas porque no estaban contentos con lo que había pasado. Ajá. Sería la misma forma cuando Moisés estuvo delante de Dios. Como cuando fue cuando se abrió el mar, etcétera, etcétera. O sea, puede que la forma quizás no fuera lo mismo, porque a lo mejor ellos tuvieron tanto miedo porque no habían visto esa otra parte de Dios. La Biblia no eso especifica. Era diferente. Eso te digo que eso es lo que yo me pregunto. Ey, sería la misma forma. Recuerden, es que esto tenía recuerden que, ser una que cuando hay un trueno fuerte, ajá, se asusta a todo el mundo. Exacto. No me venga. Por eso digo que eso era que cuando un trueno de eso que retumba de verdad, sí, se escama cualquiera. Imagínese lo que estaba sucediendo en ese monte con truenos y centellas. Perdone la expresión, se embarra cualquiera. Eso es así. No tendría que ser algo terrible. Yo me imagino. Vamos a seguir. Pablo no despreciaba la ley ni reducía su valor. Acuérdense que Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Para Pablo, Pablo reconocía que la ley era gloriosa,
¿Por qué la ley era gloriosa? Porque venía siendo de Dios. Venía siendo de Dios nada más. Era la voluntad de Dios lo que presentaban los mandamientos. Yo quiero que esto se haga así. Su naturaleza, su voluntad. Y ese era el pacto de ese momento. Es correcto. Ahora, la parte que más interesa es que dice, 2 Corintios capítulo 3, versículo 7, la gloria de su rostro. No podían verlo a la cara a Moisés, porque su cara resplandecía. ¿Y por qué resplandecía esa cara? Era pura, era limpia. Estaba lleno de la gloria de Dios. Estaba al frente de Dios. Estaba al frente de Dios. Dime. Cuando tú oras, que tú te metes, hasta lo último, tú después estás, yo no sé, a mí me pasa, me da como una borrachera, como una bobera, como una cuestión que yo no lo puedo explicar. Imagínate allí, ese individuo, ¿cacha? Mira, yo no puedo, yo no resisto esto. En Éxodo 30, es simple hoy día. Uno es un gran predicador que predica con excelente unción, excelente palabra profética. Y nos sentimos llenos de gozo, de aliento e inspirados. No sentimos el miedo que ellos sintieron. No. O el rechazo que ellos sintieron. Pero sentimos cierto agrado por ellos. Pero reaccionamos de la misma manera. ¿Por qué? Porque ellos tienen miedo a no exponerse ante la presencia de Dios. Y nosotros por igual alabamos y honramos a esas personas que se meten con Dios, pero no estamos dispuestos a estar en ese fuego de Dios. Queremos que nos digan, que nos profeticen, que nos señalen, que nos toquen, que sintamos alguna cosquillita de Dios, cuando puedes sentir toda la presencia del Altísimo, cuando te vas a tus aposentos a buscar esa gloria divina, que no tiene que ser en ningún monte, sino simplemente en la humilde habitación de tu residencia. Así es. Así mismo. Así que la diferencia no es tanta. La diferencia no es tanta. En Éxodo 34, yo lo tengo, yo lo leo. Éxodo 34, del 29 al 35, dice. Se perdió. 34. Ya lo tengo. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés le habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Ese velo tiene un significado que lo vamos a estar viendo ya mismito. Acuérdense del velo. Otra vez, en 2 de Corintios capítulo 3. Hermano, antes que pensando yo ahora que cuando Moisés se puso ese velo era porque él mismo no resistía la presencia. No, que los demás no lo podían mirar, porque este era como si fuera el sol. Pero yo imagino que él mismo, para él, pues ponérselo, yo no sé. Él cuando iba a hablar con Dios se quitaba el velo.
cuando ya llegaba abajo con los demás, se ponía el velo para que no se asustaran. No, y que el cambio que tenía en el rostro también, yo imagino. Exacto. Pero vamos a ver ya mismito eso. Emily, el 8 y el 9. Oye, cómetelo. Sí, no. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ok. Aquí se sigue poniendo más interesante. Habla del ministerio de condenación, que estamos hablando de la ley, porque la ley es la que te condena. Pero que también te dice, ahora el ministerio de justificación, que ese es el nuevo pacto. Justificado pues por la fe. Justificado por la fe. Este pacto, la ley fue en gloria, porque fue en un monte y se vio la gloria de Dios descender. Pero ahora, este nuevo pacto también es más glorioso. ¿Por qué? Porque fue Jesucristo el que hizo posible este nuevo pacto. Emily, léete el 10 y el 11 también. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. En comparación con la gloria más inminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ok, lo que perece. La ley tenía una gloria que se desvanecía, pero la ley continuaba. La ley sigue siendo vigente, pero su gloria fue la que fue desvaneciéndose. ¿Por qué? Porque no era una solución definitiva al problema de los pecadores. La ley solamente te señalaba que estabas en pecado. Pero la gloria que permanece fue la que le dio Cristo entonces a este nuevo pacto. Porque esa fue la consumación del plan de salvación que había preparado Dios. El perdón. Eso es así. Eso no lo voy a hacer ahora. Fíjate en el contraste del antiguo pacto con el nuevo pacto. El velo todavía no viene. El antiguo pacto fue escrito en una piedra. El nuevo pacto, ¿dónde lo escribe Dios? En el corazón. En esa piedra se escribía con letra. En tu corazón, ¿quién es el que viene a habitar en tu corazón? El antiguo pacto te traía la muerte. El nuevo pacto, como dijiste ahorita, vivifica. El antiguo pacto tenía una gloria inferior, ya que el nuevo pacto tenía una gloria superior. El antiguo pacto te condenaba. El nuevo pacto te justifica. La gloria del antiguo pacto perece. La gloria del nuevo pacto permanece. Dos pactos, las diferencias entre el uno y del otro. Siendo más glorioso el nuevo pacto. Pero como lo estás exponiendo, parece que fuera bien malo el viejo. No. El antiguo pacto permanece. Pablo lo pone. Recuerda que eso es. Eso era algo especial que ningún pueblo casi tenía. Porque eran, sí, parece condenación, pero más bien es que te dice las cosas para hacerlas mejor, pero obviamente el cuerpo, nosotros nos resistimos a obedecer esas instrucciones, por lo que se nos hace difícil, imposible. Y ahí es que cae la condenación, porque entonces ya te juzgaba tanto que te mataban, te laceraban porque no podías cumplirlo. Pero entonces a venir la gracia, primero que viene el perdón. Primero que nada es el perdón, porque se nos hace imposible cumplir. No podemos pagar el precio del pecado.
Pero entonces viene el nuevo pacto con el Espíritu de Dios, que ya viene el Consolador, y ya se hace diferente, pero no es que las reglas cambian, porque las instrucciones siguen estando ahí. Por eso dije que Jesús, cuando vino, Él vino a cumplir la ley. Exacto. Él vino a cumplir la ley porque los mandamientos se quedan. Se quedan. Lo que estaba escrito. Lo que viene entonces es la salvación y la vida eterna al tú creer en el Evangelio de Cristo. El viejo pacto estaba bien. Estaba bien escrito y todo. Pero lo manejaba el hombre. El nuevo pacto no lo maneja el hombre. También es otro punto muy interesante. En el 13 aquí dice que ha sido abolido ya. Y, suavecito. Ya vamos llegando. O sea que la idea es. Sí, pero ya no tienen que estar que matando eso animales. Para que no. Nosotros cumpliéramos la capacidad. Eso es cordero. Eso es así. Porque yo no sé, pero yo he leído por ahí que esa gente, esos fariseos y toda esa gente, se sabían las leyes de la Z. Por eso es lo que vivían. Pero las manejaban ellos. Porque eran más reglas y preceptos. Es como la religión hoy día, que es seguir reglas. Pero no se trata de eso. Se trata de que Dios cobre vida en tu corazón y en tu ser, y las cosas las haga con todo tu amor. Con amor, con verdad, con sinceridad, porque tus fuerzas solas no van a lograr un objetivo final correcto, pero la fuerza de Dios sobre tu vida, eso te va a ayudar a ser recto, a ser correcto, con la mano de Dios, ahí, sostenido por Dios, solo. Muy, misión imposible. Por eso fue que yo digo, tenía él que mandar a su hijo para poder, claro. Porque si es el Espíritu Santo el que nos constriñe, que no es la ley, por eso mismo es, porque por más animales que ellos mataran, seguían haciendo lo que le daba la gana. Exactamente. Ahora vamos al velo. El significado que tiene el velo. Pablo argumentaba que cuando los judíos escuchaban la lectura de las escrituras en la sinagoga, el velo que tenían, y esto es un simbolismo, que tenían delante de los ojos, les impedía contemplar el verdadero sentido de la escritura. Si vamos al templo, ustedes saben que estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. ¿Y qué dividía uno del otro? Era un velo que tú no podías ver lo que estaba al lado de allá. No podía pasar para allá. No te permitía ver lo que había al otro lado. El velo no los dejaba ver a Cristo. Pero nuestros ojos también están siendo vedados. No solamente los de los judíos, los nuestros también. Nuestros ojos son vedados por nuestros perjuicios. Me explico. Muchas veces vamos a la escritura buscando apoyo para nuestro punto de vista. Apoyo. Y no nos damos cuenta que en la Biblia, en la escritura, lo que vamos a encontrar es la verdad de Dios. También están vedados por nuestras ilusiones. Y yo no lo dejo como ilusiones, yo pongo a nuestros deseos. Porque ¿cuántos no se ponen a buscar un texto para sacarlo del contexto, para justificar algo que quieren? Y se supone que eso no se haga. Es toda la escritura, es una. No podemos sacarla del contexto. A muchos les encanta buscar las referencias del amor y de la misericordia de Dios. Pero cuando habla de juicio y de la ira de Dios, hasta ahí llegan. Esas partes no les agradan a ellos. Pero también hay otros velos. Está el velo de la desobediencia. Porque conocemos lo que es el bien y el mal. Y muchas veces nos da ceguera moral y hacemos lo malo. No descubierto. Hacemos entonces lo malo. Y el otro,
el otro velo, y este duele, duele en forma ajena, porque no es en ti, sino que el espíritu de esa otra persona no quiere aprender. Tú lo educas, tú le enseñas, tú lo muestras bíblicamente lo que tiene que hacer y cómo lo que tiene que hacer, y esa persona no quiere aprender, no quiere ceder. Acuérdense que tenemos el libre albedrío, pero si tú insistes en seguir tu camino, jamás ni nunca vas a ver el camino que te da Dios. Pero somos nosotros mismos que nos ponemos entonces nosotros ese velo. No hay peor ciego que no quiere. Esa mismo, ese yo estaba pensando. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Volvemos entonces al capítulo 3 de 2 Corintios. Y doña Esther, léame el versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Teniendo tal esperanza. ¿De qué esperanza estará hablando Pablo ahí? Esperanza. ¿De qué esperanza está hablando Pablo ahí? De un futuro. Ajá, ¿de un futuro de qué? De mucha franqueza. De las promesas que hay en el nuevo pacto, como la vida eterna. Amén. Estamos deseosos de llegar allá a vivir en esa nueva ciudad. Uh-huh. Y hablamos de ellas utilizando mucha franqueza, que ese debe ser el hablar de todo el cristiano, que tiene que ser con denuedo, que tiene que ser con valentía, ser franco, porque lo que tú estás diciendo es la verdad de Dios. El versículo 13, léalo, doña Estel, que a usted le gustó. Ay, me gusta, sí. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Fuera. En aquello que había de ser abolido, eso lo dice la Pechita y lo dice la Reina Valera. La Biblia de la Reforma te lo pone, no se fijaran en el fin de los perecederos. Otra Biblia dice, no se fijaran en el fin de lo que se estaba desvaneciendo. Dios habla hoy y te pone, no vieran que aquel resplandor se iba apagando. En una católica dice, no vieran apagarse el resplandor que no podía durar. Pablo señala que en donde se pone un velo es que Dios todavía no se ha comunicado plenamente. Y por eso está ese velo ahí, hasta que Él quiera que eso pase. Se descubra, que Él diga entonces lo que tiene que decir. 14 lo dice. Ajá. Tengo una pequeña pregunta. Dígalo. Ese velo no fue rajado cuando Jesucristo venció la muerte. Eso es así. Sí. Eso es así. Pero ese es el velo del templo. El velo que tenemos ya mismo se va a romper. Lee el 14 y el 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Amén. Todavía. Para allá. Todavía. Todavía. Porque es que el velo representa incredulidad. Tú no crees. Los judíos no captaron la gloria del antiguo pacto a causa de su falta de fe. Desconfianza. La desconfianza. Eso es así. Por eso el antiguo pacto permaneció oscuro y oculto para ellos. El velo se quitará. ¿Cuándo se quita el velo? Cuando se convierten al Señor, es que entonces se te quita ese velo. Y tienes entonces tu percepción espiritual. Los creyentes entonces son capaces de ver la gloria de Dios revelada en Cristo.
Y qué difícil es para nosotros poder creer en alguien que no vemos. Seguimos siendo incrédulos. Porque no lo vemos. Pero si no lo vemos, lo podemos sentir. Porque Él se mueve a nuestro alrededor. ¿Por fe? Por fe. Léete el 17 y el 18. ¿Qué es eso? Sí, de ahí. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Es diferente el Dios del Antiguo Testamento, Yahweh, al Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo. Es el mismo. La cosa era que había dos ministerios diferentes. Uno era Antiguo Pacto y ahora es el Nuevo Pacto, pero es el mismo. A cara descubierta. A cara descubierta porque ya no tenemos el velo. No tenemos que usar el velo. No hay que usar el velo porque ya tenemos a Cristo que nos revela la gloria de Dios. Como un espejo. En casa hay un espejo que tiene... ¿Cuánto? ¿Qué aumento, May? ¿Cuál aumento tiene el espejito ese que tú usas? 10. Tiene 10 de aumento. Que ve la carota, son todas las imperfecciones, todas las espinillas. Para sacarte la ceja. Pero así mismo, ¿a quién tú estás viendo? ¿Te estás viendo tú? ¿Te estás viendo tú? ¿Estás seguro que te estás viendo tú? En esa intimidad, lo que es externo es lo que tú vas a ver. Pero tú el espejo te lo acerca y ves. ¿Podrás ver alguna imperfección? Yo soy, ¿verdad? Yo me estoy viajando. Ok. Ya ando en el tiempo. Sí. Pues yo pienso que cuando ellos salieron de Egipto, todos los contratiempos que ellos ninguno vio a Dios más que Moisés, fue el que tuvo ese encuentro. Pero pasó lo mismo que nosotros con Jesús, nosotros no lo vemos, pero ellos tampoco. Mas sin embargo veían las maravillas. Eso es así. Nosotros vemos los milagros también. Nosotros vemos también. Todo lo mismo. Ahora hay unas diferencias porque ellos mataban animales y esto y lo otro. Pero vamos siendo transformados. Exacto. Amén. Porque por medio de la gloria, lo que Cristo hizo es la transformación que nosotros tenemos a través del Espíritu Santo. Y en forma progresiva. Exacto. Y ya eso de gloria en gloria. Y todo eso, y eso pasó a la historia. Exacto. Que lo hacen algunas sectas por ahí, pero eso pasó. Pero ¿qué significa cuando dice de gloria en gloria? De gloria en gloria. ¿Alguien puede explicarme? Yo lo veo como que uno va creciendo y mejorando y muchas cosas por vamos ahí. Vamos creciendo, vamos conociendo. Y mientras más conocemos, pues estamos subiendo. Vamos subiendo el nivel. Es que la Biblia dice: hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, creciendo de día a día. Vamos de un nivel a otro nivel más elevado según vamos conociendo a Cristo. Esto sería un ejemplo de la santificación progresiva. Porque mientras más tú te penetras en Cristo, más lo vas conociendo, más te vas llenando de Él. Oye, te estás llenando. Y cuando miras en el espejo, no solamente te estás viendo a ti, estás viendo a Cristo. Sí, Filipenses 1:6 que dice: estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Eso es así. Y
Y a mí lo más que me gustó, cuando dice en la imagen misma. ¿Cómo tú vas a ser la imagen de Cristo? Don Félix, ¿cómo usted va a ser la imagen de Cristo? Ajá. Okay. Vamos conociendo, vamos siendo transformados, vamos subiendo de nivel. Cada vez que lo conocemos, subimos un nivel más. Ahora, ¿cómo nuestra imagen refleja la de Cristo? Con la obediencia y la acción que tengamos diario, como decía. Más o menos. Tratando de hacer el menos pecado posible. Tratando de. Y fuimos hechos a semejanza. ¿Cómo es el hijo? A semejanza de Dios. Ajá. Y somos, Dios es nuestro hermano. Okay. Cristo se negó a sí mismo. Lo último. Uh-huh. Tú sabes, entonces, cuando tú aprendes a negarte, ahí es que tú puedes ir caminando de gloria en gloria, y él cada día más a Cristo en uno. ¿Sabes? En uno. Y así tú lo vas conociendo y vas aprendiendo a caminar. Esto es un proceso, ¿sabes? No es que tú te convertiste y al otro día fuiste el santito. Ajá, no. Esto es un proceso, esto es caminar. Pero en ese proceso que nos estamos acercando más a Él, que estamos conociéndolo más profundo a Él, que vamos en ese conocimiento, vamos creciendo de nivel en nivel, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Va a llegar el momento en que nosotros vamos a estar reflejando, no a Manuel, vamos a estar reflejando a Cristo. Y eso debe de ser una cosa fabulosa, porque es una cosa que un crecimiento que vamos desarrollando, es metiéndonos más en el Señor. Que cuando nos vean, digo, yo quiero tener lo que ese tiene. Y lo que tiene es a Cristo. Y eso es lo que tú vas a estar reflejando a quien tú conoces y te desvive y le sirve diariamente. Amén. Eso es así. Por eso dije que este capitulito, que es chiquito, tenía muchas ideas. Lo que era el vero, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Si dominamos eso, podemos llevar una palabra más bonita cuando vamos allá afuera. Porque vamos a hablar con la certeza que nos da Dios. No usando el velo, correcto. No es con velo. Pregunta, pastor. Bien. Pues, yo creía que no me iba a dar tiempo, pero me dio tiempo. Gloria a Dios, me dio tiempo. Preguntas, dudas, se las hacen al pastor. Yo no estoy. No, ya llegó. Recuerden, el domingo